A ver, hoy se cumple un mes, decíamos, del asesinato de Lola Chomnales. Roberto Mena, junto a Enrique Prüger y una cámara, fueron precisamente a Uruguay, a lo que la zona donde apareció el cuerpo. Estamos hablando de... se cumple el pronóstico de Mechi, sin duda. Esto es un efecto especial. Esto es en vivo. Es un efecto especial. Podemos ver la primera parte del informe que Prüger, Mena hicieron precisamente en barra de baliza para conseguir datos que puedan contribuir al esclarecimiento de este horrible crimen que pinta para terminar absolutamente impune, como si se hubiera hecho aquí. Digamos que nosotros tenemos experiencia en cómo se va distorsionando una investigación hasta quedar en nada. Primera parte de ese informe, por favor. Ricardo, yo lo que quisiera saber es si vos fuiste el que seguiste las huellas. Sí. ¿Sí? Me has mostrado por tu experiencia del sitio que evidentemente tenés razón. Las huellas se sostienen más de un día, inclusive dos días o tres días si no hay viento. Sí. ¿Las huellas eran como personas normales que estamos así separados caminando? Suponte. No. Las huellas venían... así. Las del medio, que eran las huellas chicas. Sí. Iban así y las otras acá. Exacto. Esa era la distancia. Ahora, reproduzcamos lo que tenemos. Lo que tenemos son lesiones del lateral derecho. ¿Sí? Sobre el lateral derecho, entonces, yo tengo un cuchillo acá que la está amenazando en la zona que tiene los cortes y vamos a caminar como las huellas que él encontró hasta el sitio donde apareció el cuerpo. Caminemos. Okay. ¿Ok? Estas serían cómo se desarrollaron las huellas. ¿Ok? Listo. Ahora lo que hacemos es no pisemos ahí y observemos la distribución. Tus zapatillas, Bobby. Pie izquierdo y pie derecho. ¿Lo ves? Sí, sí. ¿Ok? Entonces tenés pie derecho, izquierdo. ¿Lo ves? Sí, sí. Acá tenés lo que sería presuntamente las huellas de la víctima, casi superpuesta, nadie camina así en la playa. Es muy bueno el criterio de él de decir, esto es raro, por eso busco. ¿Se entiende lo que digo? Y estas son mis huellas, ¿lo ves? Y yo soy el que llevaba el cuchillo y que tiene que ser a su vez un zurdo. Ya tenemos que al que tenemos que buscar, que lesionó, tiene que ser zurdo, si es que las lesiones están del lateral derecho. Pero además de eso, hay un dato interesante que dicen las huellas y lo que está diciendo Ricardo. Hay otra persona más. Están buscando a uno y tienen que buscar a dos. Al menos dos. Al menos dos. Espera un segundito, vamos a hablar. El último hallazgo de esta causa fue el tema de la mochila, ¿sí? Que aparece 17, 18 días después, más o menos. Sí, 17 días después. 17 días después. De haber encontrado a Lola. O sea, aparece el cuerpo, aparece el cuerpo. Curiosamente digo, hubo un despliegue importante cuando levanta el cuerpo. Jueza, cuando ¿cómo? Viene la nueva jueza. Este es un dato importante. Cuando viene la nueva jueza aparece la mochila. Primer día después de que asume la jueza que debiera haber sido la original de la causa, estaban en feria, hubo una jueza subrogante. Se va por estrés. ¿A cuántos metros del lugar donde la mataron? 30 pasos. Y menos también, ¿eh? Y no la habían visto antes. O sea que evidentemente la plantaron. Naturalmente que sí. O no la buscaron bien. Déjame abierta esa posibilidad, Chiche. Yo sé que vos estás convencido que la plantaron. 30 metros no la buscaron bien. Bueno, yo hago la pregunta de sentido común para que un asesino se la lleva y en vez de descartarla porque se la otro llevó lugar, la tira después, en el mismo. Pues la llevó. Va a correr el riesgo de volver a la escena del crimen. En todo, sí, los asesinos vuelven a la escena del crimen. Bueno, sí, eso puede.